acceso norte a nuestra ciudad, esta maravillosa obra, como acabo de decir, sin duda que jerarquiza no solamente el ingreso a nuestra ciudad, sino que nos brinda una seguridad importante en una zona bastante álgida y bastante concurrida de tránsito, puesto que está el inicio a lo que sería la avenida de tránsito pesado de nuestra localidad, como para el lado este, aquellos camiones que deben derivar para las fábricas que están en aquella zona o para la sociedad rural misma. Así que la verdad que sí, después de tantas idas y venidas, cuando se hablaba que tal vez la obra no iba a continuar y demás, bueno, se siguieron con las obras, seguimos gestionando desde la anterior gestión que me presidió de mi padre, como en la nuestra, pudimos finalizar. Y bueno, la verdad que muy contento, y a raíz de eso tuvimos que hacer esta modificación del inicio de la bicisenda, pero bueno, contento porque la verdad que esta obra, como la de la rotonda, uno está parado aquí ahora y vemos y nos imaginamos que hace 8 o 9 meses atrás el acceso era totalmente distinto, y hoy verla como está, y encima con el viento que está flameando bien la bandera argentina en el mástil de ingreso, la verdad que es una postal muy, muy linda, y bueno, estamos muy contentos que se haya podido finalizar la obra. Crítica de ciclistas que vienen acá a la bicisenda, dice, se llama bicisenda, pero sin embargo se utiliza para caminar. Sí, sí, sin duda, que sí, ese es el eterno problema o la eterna discusión que tienen entre quienes vienen a usarla como ciclismo o aquellos que la utilizan para caminar. Lamentablemente no podemos prohibir que la utilicen, obviamente cuesta que cada uno lo haga, resta el mutuo confianza, el mutuo respeto de aquellos que están caminando y ven venir una bicicleta, deben bajar, como aquellos que tal vez vienen a pedalear y lo necesitan hacer, tal vez les molesta a quienes están caminando, pero bueno, la verdad que es un lugar que muchos sancarlinos, prácticamente una gran mayoría, la ha utilizado siempre, la ha tomado como propia, también muchas personas que se dirigen al cementerio municipal también la utilizan, así que bueno, la verdad que contento porque es una obra que la gente la hizo propia, ya la utiliza, y bueno, como siempre decimos, debemos cuidarlas entre todos, las debemos utilizar entre todos, y eso es lo importante, poder mantenerla, porque sin duda que aquí hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, bueno, sin duda que debemos cuidarla y tratar de mantenerla lo más posible.